Let's bring in Brittany Wendell. Yes. And Dr. John Navarre, who are here to talk to us about Compassionate Care Medical Clinic. Mm-hmm. Tell us, first of all, welcome, Other Wingo Live. Thank you for having us. Tell us a little bit about the clinic. Well, we just opened up in January, so I say we're still very fresh to the community. But what we have done in a short amount of time, I feel like is very impactful, where we have come from, what we're doing, and where we're going. So I'm just so excited just to be able to be a part of it, because it does feel like we are a family. What type of services do you offer the community? Presentamos a la comunidad servicios médicos generales, pero también servicios médicos de especialidades. Tenemos en nuestra clínica 17 médicos que donan su tiempo, son voluntarios, no se les paga. Estos médicos vienen a ver a pacientes. Vemos a pacientes que no tienen seguro. Vemos a pacientes que trabajan, pero que no tienen seguro. Por lo general, vamos a asistencia médica general. Pueden venir a verlo. Lo único que pedimos es que no tengan seguro. Si alguien tiene seguro, que vaya con su médico, que le pague el seguro. Pero 20% de nuestra gente no tiene seguro. Vemos a pacientes adultos, podemos ver médico general, ortopedista, tenemos cardiólogos, neurólogos, urólogos, tenemos todos tipos de médicos que pueden asistir a la gente. Pero no es nuestra clínica, es la clínica de ustedes, es la clínica que ustedes pueden mantener, que la comunidad necesita, tiene la oportunidad de donar. En este Day of Giving puede darnos una asistencia económica que es muy importante para nosotros. Pero no es la clínica de ustedes mismos, y ustedes tienen la oportunidad en este Day of Giving de mantenernos para que estemos aquí muchos años. También podemos mencionar, doctor, que si la persona está enferma, necesitan asistencia médica, no hay excusa. Tienen una clínica aquí local que les va a dar la atención médica que ellos merecen. No tienen que sufrir, no tienen que andar que pues no puedo ir al doctor. Hay oportunidad aquí, ¿verdad? Exactamente. Abrimos las puertas en enero 22. Hemos visto 2,400 consultas clínicas en este año. Y la comunidad hispana, desafortunadamente, tiene mucha diabetes, hipertensión y artritis. Son cosas que nos molesta todos los días, pero que si uno cuida con la ayuda de los médicos, si uno se cuida, puede no tener los estragos que causan estas enfermedades crónicas. And Brittany, this is the day. This is the one time throughout the year when our community can help and show its appreciation to help others. Yes. So every dollar helps us continue our care. Mm-hmm. And one thing that I always stress to people is we are a volunteer clinic. To me, they're the heart of it as well. We would not be able to do it without their help. And the beautiful part is they don't have to be there every day. They want to be there. And I think that resonates whenever patients come to our clinic, because they remember how they feel, how they felt when they left. They were seen and they were acknowledged. And just to have that here in the Coastal Bend is amazing. Para los pacientes que llegan, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué le piden? No le pedimos nada, su información para poder estar en contacto con ellos, pero no pedimos ninguna identificación, no pedimos lo único que pedimos es que nos digan, no tengo seguro y quiero que me ayuden. Pero es un honor ayudarles, porque el voluntario que viene a trabajar con nosotros, que viene a ayudarnos, le gusta tanto al voluntario como le gusta al paciente. Nos sirve tanto a nosotros que es un regalo para nosotros también. Claro. Dr. Navarre and Brittany, thank you so much. We appreciate your time. Thank you for coming again. Day of Giving, November 12th. If you'd like to go online right now, you can do it. Go online and check them out. Look at all the different organizations, but today we are highlighting the Compassionate Care Medical Clinic. We just heard their story, how you can help them help so many others here who do not have insurance in the Coastal Bend. Don't forget, Day of Giving, November 12th.